tiro de esquina. Con esta jugada se acaba el partido, señoras y señores. Estamos en manos del Chilaquil Pérez. ¡Gol! ¿Cómo me gustas, mi rey? ¿Cómo me gustas? ¿Y tú a mí? ¿Qué pasó? ¿Me puse mal la corbata? No es eso. Es que no sé si debería decirte esto. Estuve en la recámara de nuestro hijo y por casualidad vi su celular. ¿Por casualidad? Bueno, ya. Me ganó la curiosidad y revisé el celular. Ya sé. No debí. Pero es que lo que vi me dejó muy inquieta. Ay, mujer, cálmate. ¿Qué tan grave puede ser lo que viste en el celular de nuestro hijo para dejarte así? Un video. Y creo que nuestro hijo está haciendo el amor con una mujer mayor. ¿Mayor? Sí, mayor. Bueno, no sé. Nunca se le ve la cara en el video, pero estoy segura que es una mujer mayor. Yo creo que tú deberías hablar con él de este asunto. ¿Hablar con él? Sí. No. No lo voy a hacer porque yo no fui el que vio el video en su celular. Pero yo sí lo vi. Y se trata de nuestro hijo, Ramsés. Es hijo de los dos. Tú eres su papá y te toca hablar con él. Ay, ya, por favor. Te pido que hables con tu hijo de esto. Oriéntalo. Apenas tiene 17 años. Tienes que hablar con él. Está bien, voy a hablar con él. Pero lo haré luego porque ya me tengo que ir a trabajar, ¿eh? Ay. Ramsés, mijo. ¿Qué pasó, ma? Yo quisiera que me dijeras algo. Ramsés. Ma, si quieres preguntarme algo, no le des tantas vueltas. Ve al grano, ¿qué pasó? Quisiera saber si tienes novia. No. ¿Cómo? ¿No tienes novia? No, ma. ¿Por qué estás tan interesada en saber si tengo novia, eh? Porque ya tienes 17 años y no te he conocido ninguna novia. No nos has presentado ni a tu papá ni a mí una chica de tu edad. ¿Por qué no tienes novia? A ver. No vayas a pensar que soy gay. Lo que pasa es que las chavas de mi edad son como muy tontas. Todavía son muy niñas, como que pues no han madurado. Sí, por eso no voy a andar con ninguna niña de mi edad. No hay manera de divertirse con ellas. Ya deja de ver tan insistente hacia la puerta que tu mirada no lo va a hacer entrar. ¿Ya ves que sí? ¡Hola, Ramsés! Hola, Jessica. Amiga, ya deberías de darte por vencida con Ramsés. Ya no le importas. Sí, ya sé, otra vez no me hizo caso. Amiga, dicen que Ramsés ya anda con otra. ¿De verdad? ¿Pero con quién? Nadie lo sabe, pero ya hay una ganona. Ya por eso Ramsés ya no te busca, porque ya tiene dueña su corazón. Juan Luis 7, Elena 6, Jessica 9. Ramsés, esta vez te aplicaste. Sacaste un 10. Eres el único que sacó un 10. Perfecto. El único. Talía 7. Felicidades. Gracias. ¡Ramsés! ¡Ramsés! Oye, muchas felicidades por el 10 que te sacaste en el examen de la maestra Teresina. Fuiste el único. Te felicito. Has de haber estudiado mucho, ¿no?
Yo, la verdad, con las respuestas de binomio al cubo y al cuadrado fue donde fallé. Pero, ¿me explicas la diferencia? Yo... Otro día te explico, ya me tengo que ir, ¿sí? No, explícamelas ahorita, anda. ¿O qué? ¿No te sabes la respuesta? Claro que me la sé, pero hoy no tengo ganas de explicarte. Ramsés, tú no te la sabes. Es que estoy segura, tú nunca has sido bueno para las matemáticas y de pronto tienes un 10. La verdad es que yo no entiendo cómo lo conseguiste. Pues la pregunta era de opción múltiple y le atiné a la respuesta. Así son las cosas. Golpe de suerte. Y ya me voy porque tengo un compromiso. Ya lo sabes, amiga. Diego y Ramsés siempre han sido mejores amigos. Y que yo sepa, tu hijo efectivamente no tiene novia. Bueno, eso es lo que sé por Diego. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Pasa algo? Ay, sí. Me enteré por un video que vi en el celular de mi hijo que anda con una mujer mayor. No le di la cara, ni le di el cuerpo. Pero es que el cuerpo no es de una chavita de la edad de nuestros hijos, es de una mujer mayor. ¿No te ha comentado nada tu hijo? No, y si sabe algo, no voy a venir a decírmelo. Ya sabes cómo son. Pero ¿cómo que anda con una mujer mayor? Sí. Amiga, ¿quién será esa lagartona? No puedes quedarte con los brazos cruzados. En serio, estoy muy preocupada, ¿eh? Es que no me parece que mi hijo ande con una mujer que le lleva tantos años. No, ni a mí me gustaría que el mío anduviera con una mujer mayor. Bueno, creo que a ninguna madre le gustaría ver a su hijo menor de edad con una lagartona. Voy a tratar de averiguar quién es esa mujer. Pero te juro que cuando lo sepa, la voy a agarrar de los pelos así. Porque esa mujer deja a mi hijo porque lo deja, ¿eh? Hola, hija. ¿Cómo sigues? Mira lo que te traje. Bien. No me mientas, hija. En la comida estuviste toda triste y sigues con tu carita apachurrada. ¿Qué pasa? No debí terminar con Ramsés. Ahora él anda con otra, me lo dijo Talía. Si te dejó es porque no te amaba lo suficiente. El amor no se debe de obligar, hija. Ramsés nunca te amó. Mamá, es que ¿qué voy a hacer? Seguir adelante. Si Ramsés no es el muchacho para ti, ya encontrarás uno que sí te valore y te sepa apreciar. No, pero es que yo todavía lo amo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, mamá? Ya me voy. Oye, pero mira. A kilómetros huele. Te pusiste el bote entero de perfume, ¿verdad? No fuera, ma. Pero este perfume es bien escandaloso. Ya me voy a mi reunión. Mm-hmm. ¿No has hablado con él, Fernando? ¿Qué estás esperando para hacerlo? Es que ni siquiera sé cómo empezar la conversación con mi hijo. ¿Qué le digo? Tu mamá se puso a esculcar tu celular y te vio en un video teniendo relaciones sexuales con una mujer mayor. ¿O le digo, hijo, es cierto que andas con una cuga? ¿Eso le digo? Ay, me molesta mucho ese término de cougar. Así le dicen a las mujeres mayores que andan con menores. Cougar. Pues no quiero que mi hijo ande con una cougar. Si no hablas tú con él, voy a hablar yo. Está bien, lo haré yo. Aprovecharé que este fin de semana voy con él al boliche. Te lo prometo. Este fin. ¿Contenta? Si sabes algo, dímelo. Diego, dímelo. Ay, ma, es que yo no sé nada de lo que me estás preguntando. O sea, ¿yo qué voy a saber si Ramsés anda o no con una mujer mayor? Ni que fuera su almohada. Y además, neta, ¿qué plan contigo y con la mamá de Ramsés? Y por supuesto que si supiera algo, tampoco les diría. Pues haces muy mal en tapar a tu mejor amigo, ¿eh? Ay, aquí la pregunta es, ¿cómo se enteró la mamá de Ramsés? Eso no te lo voy a decir. ¿Ves? Ustedes también tienen sus cosas y se tapan todo. Así que estamos a mano. Mira, Diego, no me hagas perder la paciencia. Lo que deben de entender tú y Ramsés es que ustedes están en una edad para andar con muchachitas, no con viejas. ¿Sabes qué? Dicen por ahí que gallina vieja hace muy buen caldo.
condenado chamaco. Nada más donde me salgas que a ti también te gustan las mujeres mayores, no te la vas a acabar, ¿eh? Michelle, 8. Jessica, 9. Talía, 7.8. Ramses, tú tuviste 10 de nuevo. El único con 10. La verdad, ¿es cierto que ya andas con otra? ¿Es cierto? No tengo por qué darte explicaciones. Te recuerdo que ya no somos nada, ya no somos novios. Pero es que has cambiado tanto, estás tan extraño últimamente. Dime por qué. ¿Será porque me libré de ti? Oye, pues qué extraño, ¿no? Porque últimamente has sacado puras buenas calificaciones en la materia de la maestra Teresina. ¡Pura 10! Eres el único que saca 10. Es muy extraño. Además, te alaba tus trabajos y tus exámenes. Pues es porque le estoy echando ganas y he estudiado mucho. A mí todo esto me parece muy extraño. Déjame en paz. Deja de molestarme. No te metas en mi vida. No quiero ser grosero contigo. Déjame en paz. Ay, amiga. Amiga, me acabo de pelear con Ramsés. Y todo porque le reclamé que se me hacen tan extrañas sus calificaciones con la maestra Teresina. Tiene puro 10. O sea, tú le insinuaste que él y ella tienen algo que ver. ¿Eso crees? Pues sí, sí lo creo. Hay algo que me dice que ellos dos entienden. Los he estado observando desde hace tiempo y se comportan como dos enamorados, mirándose escondidas, sonriéndose escondidas. Ella le toca la punta de los dedos disimuladamente mientras le entrega los exámenes. Míralos, míralos, ahí están, platicando como si fueran novios. Amiga, yo creo que estás loca. Es que no, no, míralos, es muy extraño todo. Antes, la maestra Teresina no soportaba a Ramsés. Lo criticaba por ser un pésimo estudiante. Y ahora, resulta que tiene puras buenas calificaciones. Pues no sé, amiga, tal vez Ramsés ahora ya se está aplicando y ahora sí estudia. No, claro que no, él nunca estudia. Que no se te olvide que yo fui su novia. Y antes ella no lo soportaba, acuérdate. Por todo lo atacaba y ahora muy amigos, ¿no? ¡Velos! Es que yo sé que hay algo entre ellos, ¡sí lo hay! Amiga, es que no sé los que están haciendo ver cosas donde no las hay. Aparte, pues, la gente cambia. Tal vez Ramsés ya estudia y por eso a la maestra ya le cae bien. De verdad, estás bien loca de ser por él. Pues no pude sacarle nada de información a mi hijo. No, ya sé, se cubren en todo. Pero yo sí hice algo. Me reenvié del celular de Ramsés el video donde está con esa mujer teniendo relaciones sexuales. Mira, te voy a enseñar. Este es el video del que te he estado hablando. ¿Cómo me gustas, mi rey? ¿Cómo me gustas? Esa mujer es la maestra Teresina. Tú a mí. ¿Qué estás diciendo? Que la mujer que se está acostando con tu hijo es su maestra. La maestra Teresina. ¡Hola, ma! Ramsés, quiero que me digas la verdad. Quiero que me... A ver, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¡Cállate! Escucha lo que tengo que preguntarte.
Quiero que me digas en este momento si te estás acostando con la maestra Teresina. ¡Contéstame! ¡Te estás acostando con ella! Estoy ansioso por ir a la escuela de nuevo. Uh-huh. Hoy es mi primer día en tercero de prepa. A ver qué tal me va, la neta ya la extrañaba. Ay, te va a ir muy bien, ya vas a ver. Vas a conocer nuevos amigos. Y eso de extrañar, déjamelo a mí, que ya me había acostumbrado a tenerte todos los días en la cama. Más lo vas a extrañar cuando se vaya a la universidad. Ay. Yo los voy a extrañar a los dos, ajá, pero más a tus desayunos. Ajá. Es hora de irme a la chamba. ¿Qué onda, campeón? ¿Quieres un ride? Va que va, pa. Termina de desayunar en lo que voy a cepillarme los dientes. Ahora vengo. Yo también tengo que cepillarme los dientes. Pero, ma. ¿Qué pasó? Aunque yo me vaya a la universidad, tú nunca me vas a perder. Nunca. ¡Ay, qué lindo! Ay. ¿Qué pasa, Ram? ¿Por qué no te has ido a lavar los dientes? Ya voy, pa. Si quieres, ve calentando el carro en lo que voy. Más rápido. Buen día. Ay, no sabes, Talino, las pasamos increíble anoche. Qué lástima que no pudiste venir, estuvo genial. Ay, ya sé, pero pues me quedé en la casa. ¿Qué hicieron? Ay, pues hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, ya, no coman pan en frente de los pobres, ¿sí? Uy, pues estás pobre porque quieres, ¿eh? Porque pan, aquí hay de sobra. Sí. Ay, panecito, te prometo que lo voy a pensar, ¿sí? Porque ¿qué crees? Que hay de panes a panes, ¿eh? Qué bueno que ya terminaron las vacaciones, porque así te voy a poder ver todos los días. Sí, pero si estuvieron juntos casi todo el verano, par de tórtolos. Y yo lo sé, porque alguien me dijo que incluso ayer fueron al cine. Ah, sí, sí, fuimos a ver una película bien romántica, ¿sí o no, amor? Ay, tan romántica como nuestro amor. Ay. Deberíamos hacer lo mismo, ¿eh? Que andar de meloso, sí, mi amor, sí. ¿Lo que es el amor? Chicos, chicos. Jóvenes, jóvenes, a sus lugares, por favor. Mi nombre es Teresina y soy su nueva maestra de geometría y álgebra. También soy la encargada titular de este grupo. La forma en la que trabajaremos es la siguiente. Todas las tareas se entregarán en línea a través de un chat que tendremos en nuestros celulares. Por favor, anoten su nombre y número de teléfono en esta hoja. Nueva maestra Teresina está que se cae de buena. Mamita. Ya sé, yo me quedé con la boca abierta. Es una reina. Está más buena que todas las chavas de la prepa juntas. Esta prepa está que arde de lo caliente que se puso. Órale, y esta vez no hay bomberos que bajen la temperatura. Yo, ¡órale! Con un cano, estamos viendo, papá. Pues lo que sea de cada quien, la nueva maestra tiene mejor cuerpo que muchas de nosotras, ¿eh? La neta está muy guapa. O sea, obviamente, ¿no? Tiene un cuerpo vulgar. Aparte, ni siquiera es normal que se siga vistiendo así. Es una ruca. No, no se ve ridícula. Se ve muy guapa.
Además, se ve que hace ejercicio y por eso se conserva muy bien. Yo cuando tenga su edad quiero tener el cuerpo como ella. Sí. La envidia hace que digas muchas tonterías como las que estás diciendo. Pero vela.